Y bueno, chicos, después de una pequeña espera, creo que de como 4 años, vamos a terminar la historia de Klaus. Así que bueno, ya esperaron mucho, vayamos al video. La última parte inicia en el castillo donde vemos cómo los niños han logrado escapar. Vaya, lo logramos. Por el ruido yo diría que ha estallado una guerra en el castillo. Sí, una guerra y un terremoto aquí abajo. Date prisa, te toca subir a ti, Jan. Estamos perdidos. No te preocupes por nada, Santa nos salvará, Finn. No, no lo hará. Santa está muerto, era solo un hombre. Tendremos que salvarnos nosotros mismos. Él no puede estar muerto, Finn. Si no hay espíritus del bien, ¿quién va a detener entonces a los espíritus del mal? Y de inmediato volvemos con Krampus, quien ha tomado el control del castillo. Niños, niños malos y glotones, os meteré en mi saco y serán mi suena. Aquí vemos que Lady Dagmar está tratando de proteger a Jonas, pero Krampus la lanza de un solo golpe y su hijo no puede hacer más que pedir ayuda. Niños, yo voy a paladear su envidia, voy a engullir su suculento y dulce egoísmo, y voy a empezar por ti. Espera, no, eso no es lo que habíamos acordado, a mi hijo no, dice Lord Magnus. Todos los niños eran míos, he dicho que tenía hambre. Yo te he liberado, te he invocado para que cumplas mi voluntad, mi libro negro te lo ordena, mi... ¿Qué? ¿Qué diablos? Esto es imposible. ¿Cómo puede ser? El dibujo, tu dibujo estaba aquí a mitad del hechizo. Magnus no puede dar crédito a lo que ve. Krampus ya no está bajo su control. ¿Pretendías dominarme, humano? Adelante. Dame órdenes, mi Lord Magnus. Toda mi vida me levanté en armas en tu nombre. Lo hice todo a cambio de poder. Dijiste que me harías rey. Y dime, humano, ¿dónde está ahora el libro en el que me hallaba atrapado? Oh, tú quieres ser rey, pero eres solo un alfeñique, un esclavo de la voz que oye en su cabeza. Has sido usado como un peón para liberarme. Este poder es solo mío. Mientras Krampus intimida a Magnus, vemos que Lady Dagmar ha tomado un arco. Y a pesar de saber que no tiene oportunidad, trata de distraer a Krampus para que Jonas escape. Adelante, niño, huye. Es más divertido verte correr cuando es obvio que no tienes escapatoria. De inmediato vemos a los demás niños quienes siguen ocultos. Bien, nadie nos ha detenido. Ha sido demasiado fácil. ¿Dónde está todo el mundo? Alguien debe estar al mando de... Aquí vemos que Jonas choca con los niños que se han infiltrado en el castillo. Aléjense de mí, plebeyos. No quiero que me contagien sus gérmenes. ¿Qué pasa contigo? Los niños al parecer van a pelear, pero no hay tiempo ya que de inmediato se dan cuenta de que Krampus los ha alcanzado. Niños egoístas, niños glotones, cebados por dulces y caramelos, les ordeno a todos ustedes que entren en mi saco. No, no, monstruo, nadie va a entrar en tu saco. Espera, empieza a decir Jonas. Es a mí a quien quieres, ¿no es así? Soy una mala persona. Llévame a mí y perdona a los demás. Krampus no pierde ni un instante y se lleva a Jonas, pero no pretende dejar a los demás en paz. ¿Por qué no intentas llevarme a mí, monstruo? Me llamo Gunnar Mikkelsen y ya estoy harto de ti. Aquí vemos que Gunnar logra atacar a Krampus por la espalda golpeándolo con su pico. Sin embargo, no es rival para el monstruo. Los niños tratan de escapar y el hijo de Gunnar se siente muy orgulloso de que su padre se esté enfrentando al monstruo. Esta hazaña logra que cuando menos los pequeños puedan salir del palacio. Sin embargo, las cosas no están bien para Gunnar, ya que Krampus lo lanza con todas sus fuerzas. Pero al menos logra huir y ayuda a sus hijos a ponerse a salvo.
Finlev dice a su padre que deben ayudar a Jonas, pero él le hace ver que no tienen oportunidad, que él se buscó su destino y ahora deben escapar. Al final, Krampus sale del castillo para empezar el reino de terror. Ahora, huyan si quieren, pero ya es demasiado tarde, nada puede salvarlos de mí. Y en ese instante vemos a Klaus, quien ha aparecido en un trineo mágico jalado por lobos blancos. Lo siento, pero no podemos estar de acuerdo en eso, ser malévolo, porque yo voy a detenerte. ¿Qué diablos es esto? Klaus junto a sus lobos emprenden el ataque y no le dan ningún tiempo a Krampus antes de empezar a cortarlo. Es increíble, es él. Es cierto, mamá, es el Jurler's Nice. Sabía que no podía estar muerto. Jonas, ¿qué le ha pasado a mi hijo, a Jonas? Mi reina, esta gente ha sufrido mucho en manos de usted y de su familia. Están paralizados del miedo, pero si quiere sobrevivir, tiene que irse lo antes posible. Vemos que Lady Dagmar no puede correr y está viendo cómo los lobos de Klaus y el propio Klaus están tratando de destruir a Krampus. Esto parece ir bien y justo cuando Klaus está por dar el golpe final, Magnus aparece atacándolo a traición, atravesándolo por la espalda con una espada. A ti, el hombre que lo tiene todo, te regalo la espada del barón Alec. Puedes decir gracias. Y muere de una maldita vez. Así vemos como Klaus cae mortalmente herido y aunque los lobos intentan seguir la batalla, Krampus logra paralizarlos. Te he salvado la vida. Debes recompensarme por eso. Es hora de que cumplas tu parte del trato. Quiero mi reino y mi corona y quiero que mi pueblo me ame. Quiero que mi esposa y mi hijo me amen. Magnus, todo este horror que te rodea, mira lo que has hecho. Lo he sacrificado todo por ustedes dos. Creía que la voz me empujaba a hacerlo, pero yo he sido el responsable de todo. Yo seré rey y tú serás mi reina y nuestro hijo un príncipe. Magnus, tú asesinaste a mi padre y has perseguido a Klaus hasta matarlo. Has dejado que ese monstruo te esclavice, Magnus. Se acabó. Estamos acabados. Magnus no está dispuesto a ceder y le exige a Krampus que cumpla su deseo. Él quiere lo que se merece y Krampus se lo da. Usa su aliento de lava para calcinar el cuerpo de Magnus. Esto de hecho causa un gran alivio y euforia en su antiguo pueblo, quienes victorean la muerte de su cruel rey y exigen que la reina y el príncipe también sean asesinados. Mientras eso pasa, cuando menos Jonas puede escapar del saco, pero no llega muy lejos ya que Krampus lo vuelve a atrapar con sus cadenas. Enseguida vemos que de alguna manera el cuerpo calcinado de Magnus aún está vivo y pide que alguien ayude a su hijo, a la vez que Lady Dagmar toma una espada en un intento vano de rescatar a Jonas. Dagmar, deja que yo me encargue. ¿Klaus? Pero sí he visto que te mataban en combate. Me ha ocurrido algo en el hielo. Los seres de luz me llevaron a una casa que se hallaba tras la aurora boreal. Ya nadie puede matarme, aunque no estoy seguro de realmente qué significa eso, pero ya lo veremos. Y mientras Klaus habla con Lady Dagmar, vemos que Krampus se ha distraído y se acerca al trineo. Oh, tú resiste cuanto quieras, niño, no vas a escaparte. Y vaya, ¿qué tenemos aquí? Un reluciente orbe octagonal, forjado con los ideamentales más raros por los detestables ancianos de mi raza, con solo tocar la cerámica, y así primero volaré más allá de la aurora boreal. Los seres luminosos que me encerraron en las entrañas de la tierra morirán atravesados por ganchos entre las estrellas. Después recorreré el mundo entero, cazando a los niños.
Klaus, por favor, ayúdame. Él mató a mi marido y tiene a mi hijo. Lily y Carl te protegerán de la turba iracunda. A ellos ya huelen el cambio en el aire como si fuera humo. Pero el humo no siempre significa que haya fuego. Oh, niño, te arrastraré a los ardientes confines del espacio y te comeré crudo. Tu padre te moldeó a su imagen y semejanza. Monstruo, sé que he sido malo. Sé que soy un malcriado y un egoísta, sí. Pero al fin me he dado cuenta. El Santa solo trae juguetes a los niños buenos. Pero aún así hizo esto para mí, dice Jonas mirando su juguete. De tal palo, tal astilla, se merece lo que le pasa, dicen los soldados que han rodeado a Lady Dagmar para tratar de protegerla. Ya no hay ningún santa, niño. La noche de Yule ahora pertenece al miedo y a las frías tinieblas. Será así desde hoy y para siempre. Aquí vemos cómo Krampus está tomando el control del trineo y los lobos blancos empiezan a transformarse en monstruos similares a Krampus. Ahora, al igual que todos los niños malos, este trineo me pertenece. Y apenas dice eso, Krampus despega para surcar los cielos. Sin embargo, Klaus ha podido alcanzarlo, está corriendo por los techos del castillo y en un movimiento suicida logra aferrarse al trineo intentando salvar a Jonas y declarando que no existe algo como los niños malos. Tú no entiendes, humanos. Los niños lo piden a grito, lo necesitan. Ellos deben ser castigados. Permíteme que sea yo quien juzgue los terribles pecados que ha cometido este crío. Además, dime un solo pecado que de verdad haya hecho que este niño sea merecedor de la ira de un demonio. Este niño ha mentido, ha sido orgulloso, egoísta, ingrato, y tú arderás como ardió el resto. ¡Cuánta maldad! Pero debo admitir que has hecho que me entren ganas de reír por primera vez en muchos, muchos años, bestia. De inmediato vemos que Krampus intenta atacar a Klaus con su aliento de lava, pero es imposible. ¿Sabes qué más me da gracia de ti, monstruo? A esta altura no puedes crear fuego. Tú no puedes quemarme ni hacerme arder. Así, vemos que Klaus se lanza con todo lo que tiene contra Krampus y logra matarlo decapitándolo en el acto. El cadáver de Krampus cae y Klaus apenas si tiene tiempo para poder salvar a Jonas. Sin embargo, logra tomarlo por la mano y los dos suben al trineo que cae desde los cielos convertido en un meteorito. Los habitantes del reino ven cómo empieza a amanecer y cómo el meteorito bólido choca contra la torre más alta destruyéndola. Este se impacta contra la tierra. Todos van a ver qué ha sucedido pensando que Klaus y John han muerto, sin embargo no es así. Klaus ha podido recuperar el control del trineo convirtiéndolo de nuevo en un bólido de colores y hielo. Mi señora Dagmar, he buscado sin parar el regalo perfecto. Entonces he visto a este chico malcriado y he pensado en usted. Vaya, creo que esto es un buen día de Yule. ¿Qué le parece si celebramos la fiesta con un árbol lleno de luces? Dice Klaus mientras Jonas se reúne con su madre. Unas horas pasan y vemos que Klaus en su trineo está llevando el pino más grande que pudo encontrar en la región y lo está poniendo en el centro de la ciudad para que los niños lo adornen y se convierta en el centro de la noche, en el centro del día de Yule. Escúchenme todos, con Klaus como consejero, juro que los compensaré por las siniestras maldades que cometió mi difunto marido. Lord Magnus se hallaba bajo la influencia de un conjuro maligno. Las cosas van a cambiar a partir de ahora en Grimsby. Oh, mi señora,
Seguiremos sus avances con sumo interés, y ahora hablemos de asuntos más agradables. Su marido le había prometido al pueblo un gran banquete, dice la guardia de soldados. Así, érase una vez, en un lugar, un hombre. Y aquí vamos viendo la celebración de la noche de Yule más alegre de todas. Había un hombre cuyo nombre era Klaus, que significaba la victoria del pueblo. En su día todos vivieron felices, pero ahora ese día es siempre el presente, y ese presente no sobrevivirá a todos. Ah, creo que soy muy vieja para bailar, querido Klaus. He tenido una gran vida. Por favor, prométeme que seguirás bailando y no lo harás a solas. Aquí vemos que muchos años han pasado. Klaus sigue fuerte y joven, pero Lady Dagmar ahora es una anciana. El tiempo vuelve a pasar y todo el pueblo está reunido para el funeral de la reina. Tras el funeral, Klaus sube al trineo con su bolsa llena de regalos y se prepara para irse. ¿Vas a abandonarnos, padre? Los niños añoran tus cuentos y aventuras. Todos vamos a añorar eso. Mi madre, Lady Dagmar, quería que te quedaras esto, le dice un Jonas adulto entregándole un pequeño pajarito de juguete. Lily y yo volveremos una vez al año con regalos para los niños. Lo prometo, nunca los olvidaremos. Así que, ¿te veremos cuando llegue Yule? Sé que puedes volar por los cielos y codearte con los dioses, pero el año tiene 364 días, padre. ¿A dónde irás? ¿Qué harás? El mundo es muy grande y el cielo infinito, Lord Jonas. Tendré que usar la imaginación, aguardar a mi regreso, que tendrá lugar cuando las noches sean largas y los días se tornen fríos, cuando sea necesario una luz que ilumine en la oscuridad. Esas son las últimas palabras de Klaus, quien se aleja del planeta volando en su trineo con sus lobos tirándolo. Y bueno, chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Luis Guillermo López, a Andrés Alain, al Dr. Richip, a Luis y a Locoyoid SP por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia y Linterna Verde, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto, chicos, díganme, ¿qué les pareció la historia de Klaus? ¿Valió la pena la espera de 4 años? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.